Muy buen día, querido entusiasta de salud. En esta ocasión quiero hacerte una recomendación muy profunda, muy efectiva, justo ahorita que está iniciando el verano, al menos al momento de estar grabando este video y en el hemisferio norte. Ahorita que está iniciando el verano, ¿qué significa eso? Significa que vamos a tener las mayores temperaturas y la mayor exposición a los rayos ultravioleta del sol. Y por lo tanto eso trae consigo algunos retos y algunas consecuencias negativas se pueden llegar a presentar, y para ello quiero hacerte las siguientes recomendaciones. Lo primero que te quiero recomendar es que integres a tu dieta, integra a tu alimentación un hermosísimo nutriente. Es considerado el antioxidante supremo de la naturaleza por excelencia. Es prácticamente el mejor bloqueador solar interno que podemos consumir, y que va saturando la piel, y que al momento de que los rayos ultravioleta chocan con la piel te dan una mayor resistencia. Te puedes exponer al sol por tiempos más prolongados, inclusive llegas a ser más resiliente las fibras de colágeno y no se van a degradar tan fácilmente, y por lo tanto aquellas cosas como manchas en la piel, pecas, barros, etcétera, se pueden prolongar considerablemente, inclusive hasta evitar. Claro, habiendo dicho eso, cuando tienes ese brote de manchas, paño, pecas, barros, etcétera, pues son toxinas cocinándose abajo de la piel, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con tus hábitos de vida, qué tanto te mantienes desintoxicándote a lo largo de los años, etcétera, ¿no? Pero este nutriente ayuda a prolongar eso como tal, ¿no? Entre muchas otras cosas. Ese hermoso nutriente se llama astaxantina. Y a lo mejor me has escuchado hablar de ello últimamente. Eso es porque integramos un producto en nuestra tienda recientemente de la mejor astaxantina que conozco, que proviene de Hawái. Entonces, este es un hermosísimo nutriente. Es una de mis herramientas principales que tengo utilizando durante ya varios años porque tiene estas características. Habiendo dicho eso, quiero mencionar brevemente lo siguiente. El horario ideal para que puedas realmente exponerte a la luz solar, que es maravillosa, es sanadora, y obtener los beneficios de que empieces a producir no solamente vitamina D, sino cientos de péptidos antimicrobiales y de otras funciones que se ejercen sobre nuestros genes, sobre nuestro ADN, es de entre las 10 de la mañana a las 3 de la tarde aproximadamente. Habiendo dicho esto, no significa que todo el tiempo que te quieras exponer es adecuado. Dependiendo ciertas características, que ya he hablado de esto anteriormente, sobre todo en mi libro Despertando Salud a través del conocimiento, a través de ciertas características como la época del año, el horario, la latitud, a qué altura te encuentras, en qué geografía te encuentras, tu tipo de piel, entre otras cosas, es el tiempo que es adecuado exponerte. Pero en características generales, alrededor de entre 20 a 30 minutos que te expongas al sol durante este horario es adecuado. Habiendo dicho eso, a veces por algunas razones andamos en la calle haciendo pendientes y lo que sea, y nos terminamos exponiendo más de eso, ¿no? Puede no pasar mucho, pero cuando se va acumulando esta sobreexposición, pues las fibras de colágeno se empiezan a destruir, y es cuando la piel empieza a tener fallas visibles, ¿no? Y no solamente estéticas, sino que pues empezamos a perder tonicidad, elasticidad, y pues eso no es bueno como tal, ¿no? Entonces, para conservar eso, la astaxantina es fenomenal. Ahora, si vas a hacer uso de algún tipo de bloqueador solar, todos los bloqueadores solares convencionales están repletos de un montón de toxinas, muchos de ellos causan cáncer. Ya he hablado nuevamente de esto en mi libro Despertando Salud a través del conocimiento. Inclusive hasta en un solo capítulo te describo estos ingredientes tóxicos. Te ayudo a que los conozcas para que la próxima vez que vayas y leas la lista de ingredientes, pues evites aquello que es tóxico y cancerígeno. Realmente el uso de los bloqueadores solares en las últimas décadas ha sido lo principal que ha causado los problemas sobre la piel, ¿no? Pero en fin, el aceite de coco tiene por sí solo un factor de protección contra la luz solar. Es mínimo, creo que el factor de protección es de 4, si no mal lo recuerdo. Y pues cualquier cosa comercial que compramos de bloqueador solar para protegernos, sobre todo cuando vamos de vacaciones y entre más cerca estés de la línea del Ecuador,
pues los buenos factores de protección son del 15 o 30 para arriba. Pues a veces hay veces que hasta un SPF 50 o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo prácticamente en 15 años y piquito o más, no he utilizado en lo absoluto bloqueadores solares. Entre mi consumo adecuado de astaxantina y mi aceite de coco, o inclusive hasta ya que me expongo al sol, ponerme ya camisa larga o pantalón y demás, con eso ha sido más que suficiente. He utilizado como dos o tres veces algo que cuando sé que me estoy exponiendo y demás, me apoya en ese aspecto, y eso es el óxido de zinc. El óxido de zinc es una crema blanca, es el bloqueador solar que utilizan prácticamente todos los surfistas. Es algo muy relativamente muy inocuo. Lo puedes encontrar muy fácil en algunas farmacias. Entonces, si tienes que recurrir a algo, óxido de zinc es algo relativamente inocuo, al menos comparado con los bloqueadores solares. Y cuando digo relativamente inocuo, si te queda la duda, es porque algunos fabricantes el óxido de zinc lo fabrican en moléculas tamaño nano o muy pequeñas, y esos no son del todo lo más adecuado. Es preferible que se vea la mancha blanca ahí, aunque puede no ser agradable, pero está ejerciendo la función de protegerte contra el exceso de luz solar, ¿no? Pero nuevamente, como te digo, si te ves en la necesidad de utilizarlo, es fácil de encontrarlo, es muy económico, pero en mi experiencia durante 15 años o pasadito, lo he logrado hacer simplemente sabiendo exponerme, consumiendo astaxantina en buenas dosis, inclusive utilizando ya sea aceite de oliva o aceite de coco, que tienen alguna protección contra la exposición de los rayos solares, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que te quiero recomendar en este video, sobre todo el consumo de astaxantina, porque es una excelente protección, ayuda a mantener que no se empiece a generar esa cascada de oxidación al momento de sobreexponerte o no estar protegido contra ciertos rayos solares ultravioleta como el UVA o el UVB, que esos no son los que nos ayudan a producir la vitamina D, y por lo tanto cuando nos exponemos en exceso a estos se empiezan a degradar las fibras de colágeno de la piel, y es cuando empezamos a ver las arrugas, la falta de tonicidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con la salud interna básicamente, ¿no? Entonces eso era lo que quería recomendarte ahorita. Aprovecha este verano, exponte saludablemente, protégete con algo extra para que puedas tener nuevamente el mejor de los tiempos en estas situaciones. Es todo, chicos, nos vemos en el próximo video. Se despide tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego.